Bueno, ahora pasamos a dos puntos de fuga. Y para eso, lo primero que vamos a hacer, del mismo modo que en la explicación del punto de fuga, vamos a dibujar nuestro punto de vista, nuestra línea de horizonte, que sería horizontal y que nos podemos guiar también si lo queremos, si queremos un punto de vista directo, de frente, nos podemos guiar un poco en los márgenes de nuestra viñeta. Por ejemplo, si este rectángulo que ven aquí fuera una viñeta. Y lo que vamos a hacer es que ahora vamos a tener dos puntos de vista. Uno lo vamos a tener en este extremo y el otro lo vamos a tener por acá. Okay, entonces vamos a recordar el cubo, vamos a dibujarlo por acá arriba para que no nos olvidemos. Este es nuestro cubo que dibujamos hace un momento. Pero este cubo ahora lo vamos a dibujar desde dos puntos de fuga. Entonces, nuevamente vamos a marcar nuestras líneas. Recuerden que este es el punto de la línea de horizonte, coincide con el punto de vista del observador. Okay, estas dos líneas nos van a marcar esta línea de aquí y esta línea de acá. De nueva cuenta, las líneas que ahora que van verticales las vamos a marcar de la misma forma con apoyando nuestras dos escuadras. Recuerden que hay que apoyarlas para que no se nos mueva y no queden chuecas las líneas que van paralelas. Entonces vamos a dibujar esta primero, la vamos a indicar aquí. Luego esta de acá, la vamos a indicar acá. Finalmente esta última línea, la vamos a indicar un poco más arriba. Y de acá vamos a sacar del otro punto de fuga, del punto fuga número 2, vamos a ponerle un número, aquí el 1 y aquí el 2. Del punto de fuga número 2, vamos a sacar estas dos líneas de acá. Okay. Entonces vamos a remarcar nuestro cubo para diferenciar lo que se va a ver en la ilustración final y las líneas guía, que recuerden están en color azul. Y solo faltaría la parte de arriba de nuestro cubo, del punto de fuga número 1. Vamos a sacar esta línea, que sería esta. Y del punto de fuga número 2 sacaríamos la de acá atrás, que sería esta de aquí. ¿Okay? Vamos a, nada más para que ustedes comprendan bien, vamos a marcar solamente las líneas de fuga, de donde llegaron, desde el punto 2 y desde el punto 1. Okay, vamos a marcar con color gris. Y ahí tenemos este mismo cubo, pero dibujado desde dos puntos de fuga diferentes. Esto es, por ejemplo, vamos a imaginarnos que este es un par de calles y nosotros estamos viendo los edificios. Este sería un edificio, este cubo de aquí. De nuevo vamos a pintar una de las caras para que puedan observar cuál cara es cuál. Esta que está pintada sería la cara 1, que sería esta. Y imaginemos que es una calle y este que estamos viendo aquí sería un edificio cuadrado. Obviamente sin todos los detalles que dibujamos, por ejemplo, en el otro edificio. Y aquí convergen dos calles. Vamos a dibujar la banqueta desde el punto número 1.
Y luego desde el punto número 2, esta sería nuestra banqueta. Y nosotros estamos viendo la calle desde una de las esquinas. Entonces, para ese tipo de calles, digamos, vamos a ocupar los dos puntos de fuga. Vamos a marcar. Vamos a recordar que no solo hacia abajo pueden fugarse los puntos, sino también hacia arriba si tenemos edificios más altos. Aquí vamos a dibujar nuevamente un edificio. Voy a apoyarme en mis escuadras para poder dibujar las líneas paralelas, que son las líneas verticales en este caso. Y si se dan cuenta, únicamente estamos ocupando nuestras escuadras para las líneas verticales, ya no para las horizontales como en el punto de fuga, en el primero, que eran estas. Ahora solamente las estamos ocupando, en los dos puntos de fuga, estamos ocupando nuestras escuadras para apoyarnos solamente para sacar las líneas paralelas. Del punto de fuga número 2 vamos a sacar la línea que sería la línea del techo del edificio. Y ahí ya tenemos nuestro cubo, ahora únicamente lo vamos a marcar con negro. Y ahí ya tendríamos otra construcción, otra edificación. Ya si queremos nuevamente ponerle algunas ventanas muy sencillas para no llevarnos mucho tiempo en esta explicación. Obviamente este tipo de trabajos llevan mucho tiempo. Por eso no muchos dibujantes, sobre todo cuando no hay mucho tiempo, no hacen tanta perspectiva porque sí, sí es un trabajo que hay que dedicarle mucho tiempo, mucha paciencia sobre todo, porque hay que estar sacando línea por línea, digamos, para hacer todas nuestras construcciones. Y bueno, obviamente entre más complejas son las construcciones, entre más detalles les queramos nosotros poner, entre más ventanas, entre más traves, entre más columnas, esto se convierte un poco más complicado, un poco más tedioso, pero el resultado final es increíble, como les mostré el álbum ilustrado francés. Tiene muchas perspectivas, pero es un trabajo impecable. Y bueno, aquí estoy dibujando rápidamente otro edificio con dos niveles, tomando mis puntos de fuga y mis líneas paralelas, eso no hay que olvidarlo. Y más adelante voy a explicar esto mismo de las perspectivas, pero desde la computadora. Sin embargo, es importante aprender a hacer esto con escuadras y reglas, ya que es primero muy importante comprender cómo funcionan las escuadras y las reglas para que una vez que ya podamos tirar las líneas desde un ordenador, desde la computadora, desde algún software, obviamente va a ser mucho más sencillo, va a ser mucho más rápido, pero tenemos que entender cuál es la función de nuestras reglas y de nuestros puntos de fuga. ¿Okay? Entonces, hasta aquí llegamos con los dos puntos de fuga. Vamos a simplemente terminar un poco nuestra calle, nuestra estructura. Y vamos a explicar los tres puntos de fuga, o un escenario visto a tres puntos de fuga.